Entonces, eh, empecemos con esta cuestión del inicio de la expansión poblacional, que te, te, termina en la cuestión de llamada banana azul. Eh, hay una cuestión climática, que era lo que discutíamos antes, que si el calentamiento global actual es por la revolución industrial, o es por la culpa de los chinos, los norteamericanos, ¿no es cierto? Hay toda una discusión, acuérdense ustedes de Bolsonaro, de Donald Trump, ahora de, de Javier Milei, que cuestionan la cuestión del calentamiento global. Por culpa del desarrollo industrial. No es que nieguen el calentamiento global, que eso es innegable, que hay cambios climáticos. Pero la cuestión es a qué lo atribuimos. Entonces hay toda una controversia, toda una polémica, que es lindo para un debate en una clase de economía, habría que investigar. Hace poco se le hizo una entrevista a la directora de la carrera de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires, en La Nación Más. Le hizo la entrevista a Luciana Vázquez, muy, dura 20 minutos, muy interesante cómo responde a que, según ella, si sí, el calentamiento global se debe a la emisión de gases, que es producto no solo de la industria y de los países industrializados sino también de la agricultura y la ganadería que también emite huella de carbono eso es lo que se suele decir pero hay toda una discusión también hay una discusión de los países en vías de desarrollo que dicen bueno que las emis, la emisiones de carbono que los paguen los países ya que están en la fase posindustrial porque ellos ya no emiten tanto carbono porque están en una fase posindustrial no Japón Alemania pero que no repriman el desarrollo económico de los países que están en vía de desarrollo como los brics por ejemplo esa es la discusión que se está dando ahora ¿No es cierto bueno pero nosotros volvamos a, a, a otra época de calentamiento global que se llama óptimo climático medieval no sé si escucharon hablar de esto del óptimo climático medieval es que eh, bueno eh, en las etapas de la historia de, de la tierra incluso ya, con el ser humano presente, hubo distintas etapas de aumento de la temperatura, ¿no? Y hay, hubo etapas de glaciación también, de enfriamiento. Hubo etapas donde la curva de la temperatura media anual aumenta y otras etapas de valle. ¿No? Eso está estudiado estadísticamente, bueno, no sé eh, con qué instrumentos puntuales, ¿no? Pero este, sí que podemos ver que acá hay un, una... Estimación de las variaciones de temperatura en el hemisferio norte y en Inglaterra, en la parte central de Inglaterra, puntualmente del año 1000 al 2000. Entonces acá vemos eh, la línea roja, hemisferio norte, eh, la línea azul eh, nos muestra la parte central de Inglaterra y la línea verde nos muestra eh, también el hemisferio norte en ah, en verano, nos está señalando. Entonces eh, nos muestran que hubo un aumento de temperatura en, la, en el periodo que nosotros llamamos Alta Edad Media, que después va a caer, va a caer estrepitosamente y va a dar inicio a otra etapa y a una gran crisis de todo tipo que tal vez tengamos que dejar para la clase que viene, una gran crisis económica. Pero esto es lo que se llama el óptimo climático medieval. ¿Mm? Eh, ¿Qué significa lo último climático medieval? Que va a aumentar eh, las zonas cultivables, porque las partes frías donde no se pueden eh, sembrar o cultivar o cosechar determinados cereales ahora sí se van a poder hacer, porque aumentó la temperatura global. Eh, hay distintos instrumentos que se han medido, ¿no? Eh, ahí vemos del año 900 al 1300 que hay un calentamiento, pero también se abre otra etapa de calentamiento en la etapa del Alto Imperio Romano, ¿no? Bueno, y, y bueno, después, va, después de una pequeña glaciación empieza un calentamiento en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, esto es todo cuestiones que habría que profundizar. Bueno, óptimo climático medieval es una de las razones más importantes, según Cameron y otros autores, para que aparezca una expansión de la producción agropecuaria. El segundo punto es que se marca también un descenso de la mortalidad. Que había subido también con razón de la inseguridad de la temprana edad media, un, aumento, un descenso de la mortalidad y un ascenso de la natalidad. Hay autores que lo atribuyen a las mejoras en la nutrición, a las mejoras en las normas de higiene. En fin, hay distintas causas. Lo cierto es que vamos a notar eh, que hay un aumento de la población en la Alta Edad Media, ¿no? desde un valle que surge con la caída del Imperio Romano, como ustedes pueden observar en la línea azul, para hablar de la totalidad de Europa. Eh, después tenemos Este, Sur y Occidente de Europa, pero más o menos sigue las generales de la ley, y ven que hay un pico en. Eh, hacia el 1300, que es cuando termina el óptimo climático medieval, y después viene la peste negra, que eso lo veremos en la próxima clase, que marca. La población europea se diezma y baja espectacularmente la cantidad de población, aumentando la mortalidad a límites increíbles, como nunca pasó en la historia de la humanidad, que fue la peste bubónica. Una pulga que venía de una rata, dicen que de Asia, ¿no es cierto? Bueno, eh, entonces acá vemos en otro gráfico, más puntualmente, la población en, en Inglaterra también, este, que, pero más o menos vemos la misma tendencia, a partir del de siglo X. Siglo XI, eh, siglo XII, siglo, hasta el siglo, principio del siglo XIV eh, hay un gran crecimiento de la población y después hay una caída estrepitosa a mediados del siglo XIV, obviamente en 1350 y pico, cuando viene la peste bubónica. ¿No es cierto? Que está muy bien documentado gráficamente y documentado por muchos documentos que acreditan cómo fue este desastre eh, mundial. Fue realmente, o por lo menos euroasiático, abarcó Europa y Asia. Bueno, entonces eh, desciende la mortalidad y asciende la natalidad en la alta edad media. Eh, y bueno, y acá, como les señalo, que esto lo veremos en la próxima clase, que después va este, a, a haber una estrepitosa caída eh, con la peste negra y después viene el renacimiento, que ya hasta la revolución industrial, después va a crecer la población en forma exponencial, lo que va a dar raíz a teorías maltusianas de que la población crece a un nivel muy distinto a la producción de la tierra, entonces Malthus había anticipado grandes hambrunas que después bueno, no se cumplieron del todo estas pre pre predicciones, pero eso lo veremos más adelante. Ahora lo que hablamos, bueno, acá está la mancha cómo aumenta la mancha de la peste negra, de la peste bubónica en distintas regiones de Europa. Pero esto para marcar eh, lo que veremos en la próxima clase, como también este crecimiento de la alta edad media se va a detener con, con la peste negra, cuestión que dejaremos para la próxima clase. Ahora avanzamos con esta etapa de expansión de la alta edad media. Eh, también hay otro, otro aspecto para tomar en cuenta, que es la expansión de tierras cultivables en Europa. Y esto se ve muy bien. Eh, también en documentos que nos hablan de cómo hay una diferenciación clara entre la agricultura y los bosques, y cómo se van talando bosques, cómo se va ensanchando la tierra apta para la agricultura, pero para eso hay que talar bosques. Entonces, acá tenemos una imagen del centro de Europa en el año 1000, ahí vemos Holanda, Alemania, eh, todo cubierto de bosques, y después vemos en el año 1300 que ya vemos que los bosques se reducen a pequeñas manchas. ¿no? Entonces hay una reducción de los bosques porque aumentan las tierras cultivables. Lo que está pasando ahora, dicen, en Brasil con el Amazonas, ¿no? La tala de bosque para la expansión de la agricultura y también ahí dice Greenpeace que también pasa en Salta y en provincias de, del norte argentino, ¿no? El aumento de la superficie cultivable en desmedro del bosque, del bosque nativo, del bosque natural. Acá hay un mapa que lo muestra con mayor claridad del siglo X al siglo XIV, todo lo que abarca, digamos, la Alta Edad Media, cómo se van reduciendo los bosques, eh, acá vemos Bretaña, Inglaterra, y bueno, la zona donde está la banana azul, que después vamos a ir mostrando. Eh, y bueno, otra cuestión es que las ciudades portuarias, muy importante, los puertos en la antigüedad, eso ya lo hemos visto, pero va a haber un crecimiento... De toda una serie de ciudades que están entre el Mediterráneo y el Mar del Norte, donde se van a desarrollar lentamente mercados, mercados, ferias, ferias de intercambio comercial, donde ya en la Baja Edad Media va a aparecer esa figura nueva, que es el mercader, que le va a dar origen al burgués, y por lo tanto al burgo. Entonces, vemos que hay una expansión, acá vemos el inicio de la expansión poblacional desde el norte de Italia hasta Inglaterra, pasando por, por la, la cuenca del Rur, por Holanda, por, por los Países Bajos, Flandes. Entonces ahí ven todo eh, ese crecimiento de, eh, de esta región de Europa que va a, cre va a crecer en los asentamientos urbanos. ¿no? Y que con el correr de los siglos, ahora vemos una imagen satelital actual, y ustedes pueden apreciar también, que se ve una mancha de mayor intensidad en cuanto a, a, a la emisión de acá vemos como la emisión de carbono no las zonas de más producción industrial de Europa y de mayor concentración poblacional también ¿no? eh, bueno entonces esto, con esto quería terminar eh, la Alta Edad Media eh, señalando que eh, bueno deja toda la preparación para el gran el gran momento económico de la edad media que es la baja edad media